muchacho. Uy, esta cosa le agarró. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido? Pues súper bien, pues, gracias a Dios. Bienvenido, oiga, bendecido. Qué bueno, me alegro. Nos ha permitido levantarnos con bien y seguir echándole ganas a la vida, como siempre somos nosotros. Y vamos, ¿verdad que sí? Bo. Somos guerreros, vos. Ah, sí. Ay, me acuerdo de nuestro solo grupo, los guerreros. Ah, pues no iba conmigo. Yo era de los... Ah, pues éramos rivales porque nosotros éramos los luchadores. Ajá, sí, me acuerdo. Pero siempre los guerreros ganamos. Así es. Bueno, muchachos, pues decirle que vamos a hacer primero una pequeña oración para darle gracias a Dios por este hermoso día que nos ha regalado y nos ha dado la oportunidad de amanecer sanitos y contentos. Vamos a dar gracias y los vamos a encomendar a Él, porque para que nos guíe en este camino que vamos a dar, hacer buena caminata. La verdad que siempre tenemos que pedirle a Dios que cuide cada paso que damos para no salirnos del carril y que regresemos con bien a nuestra casita. Correcto. Bueno, ahí don Manuelito, si me hace el favor de llevar la oración, se lo agradecería mucho. Está bien. Vamos al privilegio, Manuelito. Yes. Bien, pues entonces los vamos a poner en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Para que Él guíe nuestros pasos y nos proteja de cualquier peligro en el camino. Digamos todos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta mañana, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre, para que sea tú quien guíe nuestros pasos, que nos lleve siempre, Señor Jesús, guiados con tu mano poderosa, Señor. Mira, Padre, la obra que nosotros hacemos es una obra indicada. Te pido, Señor Jesús, por cada uno de nosotros. Padre, encomendamos en tus manos esta misión. Te pido por todos aquellos amigos y tutores también que han puesto su granito de arena para esta familia, y vamos a ir a entregar. Bendice a mis hijos, cuídame a mis hijos, ayúdame a guardarme siempre, porque vamos a llegar a estas partes. Cuídame a mis padres celestiales, cuida a mi familia, Señor. Pero tú eres el amor, tú eres el Señor Jesús. Bendícelo cada uno de nosotros. Un poco desobediente, Señor. Gracias, Padre, por este momento prestado. Vamos a rezar un Padre nuestro para darle gracias a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ya no dejes caer en tentación, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos y nos cubrimos con tu preciosa sangre, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, don Manuel. Y pues aquí nos encontramos con los muchachos. Vamos a darle la bienvenida a los suscriptores, empezando por mi mami. ¡Wow! Ay, wow. Bueno, pues como ya le dimos las gracias a Diosito por darnos un día más de vida, un día muy hermoso, y también le pedimos que nos cuide durante el día en la misión que llevamos, y también dándole la bienvenida allá a los amigos suscriptores que siempre están viendo nuestros videos. Pues la verdad, gracias, porque siempre nos escriben y nos dicen, me encanta lo que hicieron ahora, me encantan los videos que vi, que ustedes como quisieran estar en esa naturaleza. Pues déjenme decirle, vénganse para acá. Así que gracias, y esperamos que no se pierdan ninguno de nuestros videos que vamos a hacer ahorita. Así es, muy bien dicho, Manro. Ah, conmigo es la cosa. No, pues obvio. Yo estaba ahí como quien dice, pensativo. ¿Y eso como por qué? No, pues pensativo y a la vez feliz, contento, como dijo el nene, de esta misión que llevamos. ¿Verdad que sí? Chulada, hermosa misión. Bueno, Manro, y dele la bienvenida a los amigos suscriptores, usted ahí. Pues bienvenidos, bienvenidas pues a toda mi gente linda que está allá y siempre al 100, hombre, viéndonos pues de todo corazón, pues ahí les enviamos saluditos y bueno, pues les decimos allí que se mantengan al pendiente pues de todo este recorrido que vamos a hacer ahora, esperando en Dios pues que todo salga bien y que pues siempre confiando en el poder de Dios pues allí. Y esperando que los cuide Diosita y donde se encuentran ustedes también, amigos, y bendiciones. Bueno, gracias, Enrique. Y aquí tenemos al mero, amigos, patrón de los mayores. Buenos días, la voz de la experiencia. A todos, pues, los que, ¿verdad?, se deleitan allí. Pues hoy en la mañana estuve por allí conversando con un amigo, Daniel González, hasta Canadá.
Y me dice, me gusta tanto sus videos. Me dice, y si le digo yo, pues está bien. Así es que saluditos allí y pues invitarles allí, pues que no se pierdan nuestros videos siempre. Cada día traemos diferentes trayectorias de trabajo, ¿verdad? Por lo menos ahora, estos videos de ahora pues van a ver lo bonito que vamos a ir a hacer. Pues es algo, ¿verdad? Precioso, porque ante Dios es algo bien, bien preciado lo que vamos a hacer hoy. Así es que, amigos suscriptores, decirles allí que no se pierdan, siempre estén allí pendientes con nosotros. Échense bueno, así es. Ver nuestros videos. Correcto, Manuel. Bueno, y aquí tenemos al mero muchachón, Estuardo. Sí, así es. Bueno, como siempre. Es el más joven de todos. Y es. No, pero de los muchachones. Bueno, como siempre, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por un nuevo día de vida. Pues les quiero comentar, ¿verdad?, que la vamos a pasar espectacular. No sé por qué, pero yo siento que este día va a ser fabuloso. Y yo sé que ustedes lo van a disfrutar, amigos suscriptores, al máximo, así como nosotros lo vamos a disfrutar. Bueno, me quiero tomar el atrevimiento para agradecer a todos aquellos amigos suscriptores que han estado apoyando a las familias que más lo necesitan. Mil gracias, amigos. Les quiero comentar que nosotros vamos ya al pie del cañón, como dicen por ahí, a entregar, ¿verdad?, los paquetes a la familia que lo necesita. Y no vamos solos. Déjenme comentarles que también llevamos a el grupo Maná. Maná. Sí, no, ahí dije pues en la bolsa, Maná dice. Atol Maná. Aquí está. Él hizo chistes como así. Atol Maná. Entonces, ahí está. Así que bienvenidos entonces, amigos. Así bueno, ahí lo recibimos. Muchas gracias, Estuardo. Así es, pues nosotros iniciamos. Si desean les puedo ayudar con un paquete, si desean. Bueno, me gustaría que mejor nos ayude llevando la buena vibra que siempre. Exactamente. Que pues, iba. Ajá. Wow. Wow. Por aquí lo vamos a pasar. Será, no, es que yo siento que está más limpio aquí. Bueno, es que lo mismo. Ay, qué mujeres. No, allá también, allá arriba. Sí, allá está allá. Pónganse claro, pues. Y ahora todo cambió. Yeah. Es que aquí está la mera esencia de lo libre. Bueno, aquí están los muchachos ya con esa alegría que siempre han. Lo bonito es que esas cosas no tienen la, las púas ya. ¿Verdad que sí? Pero todas las conoras. Yes. Hoy andamos con esta alegría. Miren el sol, amigos. Ajá, pues ya. Salió bastante. Bueno, vamos a pegar una soledita buena. Y eso es lo bonito. Pero es bonito para Cuti. Sí, hombre, agarramos un color. No, hombre, los que van cherche. Agarran un color chapudo. Chapudito lo vamos a ver. De veras, ¿cómo fue? Dejo de vuelvo a inventar un chapudo, dijo aquel. Es que estamos hablando de que el sol nos va a dar una quemadita. Entonces le digo a usted que chapudo ya somos. Que cae bien. Y dije la verdad que para los que son cuspos, dice, y lo enfocó, yo no entiendo. Ve, yo no enfoqué a nadie. Yo. María Raquel, ahorita vamos en son de paz, hija. En otras ocasiones no han andado. La hora lo amerita el pleito y yo por eso traje hasta centro, como quien dice aquel, para no encalorizarme rápido. Pero ya esas provocaciones ya demasiado, hija. Yo me hago para acá porque siento que no me enfoca. Pues déjeme decirle que sí, sí la voy enfocando. Ay, Dios mío, bendito. Ay, Dios mío. Qué bonito, quién saca pan, miren. Yo digo que quiere ser chivo. No, ¿verdad? Que no es chivo, porque no. Fuera raro. Qué lindo, chivo. Aquí ha de ser bonito vivir. Así, bonito, sí. En el trayecto del despertar, va, qué lindo ya de ver, va, el rocío de las mañanas, va. Ah, el canto de los pájaros, mira qué bonito. O ese sereno en la madrugada. Yo cuando paso aquí me recuerdo. ¿Qué tal la noche? No, no le va a caer sereno. Manrique. Hombre, yo no me quedara a lo pleno de libre, amanece como que se ha bañado. Manrique, yo cuando cruzo aquí me acuerdo de algo. Cuando andaba aquí corriendo atrás del balón, cuando los echaban. No, yo también cuando vengo aquí me acuerdo de algo, fíjense. Sí, la boda tiene varios recuerdos por aquí. Ah, sí, así es. Sí, aquí pues hacían lo que eran las carreras de cinta. Ajá. De caballo también, hermoso. Ya que todos me recuerdan cuando venía aquí, yo también tengo recuerdo cuando venía aquí. Gran pescado de mejor. Sí.
Ahí estaba pescando, yo no me recuerdo quién, y yo le fue a agarrar un dilama que le había costado y me la da, ya me camorreaba. Hijo de luz. Ahí le vea, comenten los suscriptores que pescaron y alguna vez le dejaron ir un pescado a alguien. A ver si alguno le ha sucedido. ¡Buenas! Uy, muchachos, ¿aquí para dónde vamos a entrar, por el amor de Cristo? Yo creo que por mal lado nos venimos, ¿verdad? ¡Wow! Sí. Nada equivocado, lo venimos. Pero... Nos venimos por aquí, aquí, aquí a pie. ¿Dónde es la entrada? Llévanos usted, don Manuel, que usted aquí. Es que no sé, sí, no sé dónde queda. La entrada, quizás hay que tirar los consuelos. No, bueno. ¿Dónde se puede entrar por acá? Pero allá, aquí entramos arriba. No, otra vez aquí, vamos a meter, muchachos. Hola. ¿Y échale? Ay, está dormido. Ay, Dios mío. Qué lindo. No, es que él piensa que le traemos algo a él y ahorita no. Y que se me tiraba, y que me mordía, chino no muerdo. Una dos garrapatas, sí, una poquita garrapata. Es que con nadie. Hay que echarle gas. No, me ustedes son buenos para callarla. Y nosotros no solo decimos garrapatas, anda. Echémosle champú Palmo Oliver. No, tío. No, hombre, hay un va, y yo pasé engañado que el mentado Palmo Oliver era pareja volado. Dijo que ay, sí, no, se le cayó. Hay un volado inyectado que es buenísimo. Dijo aquí que trae la cola. La garrapata. Miren, muchachos, y aquí para dónde vamos a ir más. Porque dejaron unos paquetes. Vamos a salir de este callejón, ¿ves? Es que no le quedaran bien a su moto. Ah, así como este loco yo que le estoy poniendo todo. Ahorita estoy con la molestadera, fíjense que le quiero poner llantas cuadradas. Bueno, mis queridos amigos, entonces aquí estamos en un bello hogar y nosotros nos vemos hasta un próximo. No se lo pierdan si quieren ver la entrega.